La plaza estará ubicada a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Alojará decenas de tiendas y áreas de recreación. Estamos confiados en que este Santiago Center será de gran aporte económico para lo que es la ciudad de Santiago y toda la región. Y felicitamos a este grupo de manera tal que el emprendimiento que hoy estamos viendo aquí pues nos va a dar frutos muy positivos. En una área de 100.000 metros cuadrados, el proyecto es desarrollado por los grupos Ámbar y Centro Cuesta Nacional. Estamos conscientes que nuestro éxito como empresa irá de la mano y está enlazado al porvenir de nuestro país. Por eso, como empresa comprometida con el desarrollo de la nación, hemos acordado construir y aportar a un mejor país. Actualmente en Hilton contamos con más de 170 hoteles abiertos que están recibiendo los pasajeros de toda parte del mundo dentro del Caribe y América Latina. Pero eso no para ahí. En los próximos meses del año esperamos abrir cerca de 10 hoteles dentro del Caribe y América Latina. Tanto el senador, el alcalde y el ministro de Turismo destacaron la inversión hecha en Santiago. A crear muchos empleos en su construcción, pero también muchos empleos permanentes aquí. Y como usted sabe, también contempla un hotel, que eso es importante para Santiago. Y esto va a representar más empleos, representará más movimiento económico para nuestra ciudad, y eso precisamente es lo que nosotros impulsamos. La vicepresidenta Raquel Peña aprovechó el escenario para exhortar a los ciudadanos de Santiago a vacunarse para evitar muertes por COVID. En Santiago, Junior Marte, RNN.